amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Estamos ya en este contexto de Halloween, de Día de Muertos, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que contar acerca de esto, porque sí, como lo vieron, les compartí un video que armamos con una temática halloweenesca, una temática de terror. Y una de las cosas que más me gusta en el mundo del entretenimiento son los zombies. Y entonces, pues armamos un video de Se Busca Rumi, donde los zombies llegan y están ahí presentes. Y también armamos un escorpión suelto en el escorpión zombie suelto en Reforma. ¿Te la vas a pasar bien? Sí. Esos güeyes la tienen chiquita. ¿Cómo sabes? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo fue el proceso? Quiero platicárselos en este anecdotario. Tuvimos una de las jornadas de trabajo, una de las grabaciones más largas que hemos hecho. Espero que haya valido la pena para ustedes y bueno, también que se haya monetizado bien el video. 16 horas grabando sin parar. 16 horas en el video trabajando para ti sin parar. Estuvo cañón. Pero ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo fue todo este proceso tan largo y tan laborioso que resultó ser estos especiales? Pues ahí te va la historia. Resulta que de repente un día topándome ahí con diferentes mails que me llegan, me topo uno de un brother que se llama Adrián, que me dice: oye Alex, pues me gusta tu contenido, no sé qué, se me ocurrió, te hago una propuesta, ¿por qué no el escorpión tiene de roomie a un zombie? Mira, adivina qué, yo sé hacer zombies. Pues digo, cualquiera puede proponerme muchas cosas, ¿no? De eso a que colaboren con las cosas, pues hay una distancia larga. Entonces ya me dice un elemento, ¿no? De zombies, me encanta. Después me dice: ¿qué crees? Yo hago zombies. Dije: güey, a ver tus zombies. Tercer elemento, me manda todas las fotografías que tenía de maquillajes que había hecho. Estaban brutales, estaban bien chingones. Ya me platicó que ha participado en diferentes videoclips, en ferias, ya sabes, de estas que hacen como casas del terror y demás. Me encantó su trabajo. Le dije: güey, me gusta, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, Adrián, dándole sus últimos toques. Hola. Puta, ¿cuánto? ¿Este ha sido el más laborioso? Pues yo creo que entre este y también aquí. ¿Los ojos son muy laboriosos o qué es lo más laborioso? Pues sí, porque por ejemplo aquí hay que tapar y sí nos lleva un poquito más de tiempo. Poca más. El buen Adrián se acercó con nosotros, nos mandó un mail. Y tenemos que también agradecerle y aprovechar de darle el crédito porque dijo: oigan, si tienen un roomie, un zombie. Pero ¿por qué las pone? Y yo dije: ¿y si tenemos muchos? Sí. Y ya nos pusimos creativos. Y ya empezamos a platicar las posibilidades. Dije: ok, tú me estás proponiendo un zombie. Pues ¿por qué no seis? ¿No? ¿Por qué no que se convierta en una horda esto? Y que los que tenga aquí cotorreando con el escorpión dorado es su nuevo departamento. Entonces estuvo bastante padre cómo se dieron las cosas en ese sentido. Ya nos contactamos. Me dijo qué material necesitaba. Se lanzó por los litros de sangre, por todo el material, el látex, etcétera, etcétera. Y pues chingón. Estuvo bastante padre porque llegó... Él trajo unos amigos que ya tenían experiencia en el arte de ser zombie y en el maquillaje, porque ellos también iban a ayudar un poquito para maquillar. Cité, o sea, como no tenía una celebrity dominante o una celebridad dominante dentro de los invitados del escorpión, decidí pues echar mano de amigos que pudieran estar colaborando, que son súper talentosos y que pues podríamos echar desmadre juntos. Entonces dije: bueno, vamos a hablarle otra vez a Shusho, que ya se convirtió en un personaje recurrente en el roomie, que es el vecino del escorpión, y que venga Manu también, porque Manu Negrete, no sé si sepan, es el que diseña el audio de todo, bueno, desde hace mucho tiempo hace muchos de los audios de los canales, hizo las canciones del escorpión y ahora está haciendo el diseño del audio de la serie de Se Busca Rumi. Entonces dije: güey, vente para acá, vamos a cotorrear, no sé qué. Ya nos inventamos ahí dentro de la misma historia que llega él a mostrarme una de sus canciones y pues que no le gusta a los zombies que estaban ahí, también se lo comen. Tienes que... Entonces se convierte en un infectadero impresionante, muy cagado. El punto es que ya en el minuto a minuto, ¿cómo fue este rollo? Nosotros casi siempre nos vemos como a las 9 aquí en la oficina. A los demás los cité como a las 9 y media y otros a las 10. Llegaron muy temprano. Ahora el que se aventó el guión fue el Pollo, un amigo mío desde hace mucho tiempo y que es mega fan de los zombies. Cabrón. Es un tipo que escribe muy bien, que sabe mucho de literatura de terror y que tenemos en común que nos encantan los zombies, ¿no? Y entonces le dije: güey, ¿te rifas este guión? Sí, claro, órale. Y ya lo empezamos a armar. Llegaron súper temprano. Bueno, primero llegaron aquí el equipo de producción y después llegó Manu y el Pollo, súper temprano. Llegué y estaban aquí jetones. ¿Cómo le chingan, cabrones?
Y estos vean, estos silloncitos que... Ahora sí, nos vemos en el cine, bro. Les sigo platicando, pero más cómodo, ¿no? Entonces, aquí estaban estos güeyes. Y ya llego y los espanto. No me siento tan formal, disculpen. Y ya después llegó Xuxo. Y también tiempo, la neta, de hora nalga. Porque los procesos eran distintos a lo que siempre hacemos. Cuando grabamos un escorpión de Se Busca Rumi, casi siempre nos llevamos entre 1 y 2 horas. Les dije que nos llevamos todo el día. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía noción de cuánto tiempo tardaba Adrián en maquillar a los zombies y cuánto tiempo íbamos a tardar en grabar entre una escena y otra. El punto es que ahí comenzamos a darle. ¿Qué tal, chico? Ahí vamos dándole. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal te sientes? Nervioso, un poco nervioso, no te voy a mentir. ¿Sí? No es la primera vez que grabamos, pero con la celebridad del escorpión dorado. Sí. Empezamos a grabar. El primer zombie que se aventó era el más laborioso de todos ellos. No sé si menos sale. Y es el que llegó desde muy temprano. Sí, también, brother, te mando un abrazo. Y ya te veías demacrado al final de la grabación. No mames, ¿y tú quién eres, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Quién te invitó a ti? No mames, ya, güey, ya no necesito más roomies, ya. El punto es que empezamos a grabar. Ya, los que no grababan, de repente se venían a echar una jeta aquí al sillón. Que no, perro. ¿Por qué no? Porque a los payasos tengo sindicato, güey. ¿Cómo va, Chicho? Pudimos meter en el guión, bueno, el pollo fue el que lo fui escribiendo, pero de repente le dije que metiera algunas referencias. Usamos The Walking Dead, ¿no? En la parte de la madriza, usamos a Lucille y a la espada de Michonne. Hicimos también un tributo ahí a Zombieland con algunas reglas de supervivencia. Y regla número 3, no te hagas el héroe. Si te sientes mal, ve por un doctor. Si te cae bien chido, tráetelo a la casa, trágatelo, lo que quieras, cabrón. Ah, los mis brothers de Zombie Gourmet. De repente, pues siempre tenemos una sección de comida en el escorpión, ¿no? Cocinando con el escorpión. Entonces dije, bueno, ahora, ¿qué van a preparar? Y empezaron ahí a decir algunas recetas. Dije, güey, no, ¿por qué no preparan comida de zombie, güey? Y me acordé que los de Zombie Gourmet me habían escrito hace algunas semanas para un evento que tenían, pero yo chequé tarde el DM y ya no se hizo nada, pero sabía que existían ahí. Y dije, güey, es ahora o nunca. Entonces ya les dije, oigan, ¿se acuerdan cómo estábamos en este rollo? Échenme su teléfono. Y ya se contactaron con ellos y se mocharon güey, unas cosas, dicho esto con toda admiración y con todo el aplauso del mundo, unas cosas asquerosas que nos mandaron, porque güey, están súper reales, una mano ahí toda destrozada, unas cabezas de bebé, unos dedos, unas orejas, unas lenguas, un cerebro, muy cabrón. Nada más lo que le venimos manejando el día de hoy, tenemos unos bonitos dedos, unas lenguas, unos ojos. Ah, esa es la que le mordió Mike Tyson al loco. Esa mera. Todo bonito, patrocinado por Zombie Gourmet. ¿Todo se puede comer? Sí se puede comer, pero tú no. Esto es para los... Yo estoy a dieta. Gracias, pinche de Zombie Gourmet, güey. Se rifaron, güey. Entonces, estaba asqueroso todo eso. Pero ese era el objetivo, ¿no? Luego salió lo del zombie. O sea, yo quería que el zombie principal fuera alguien no famoso para que lo que ustedes vieran fuera un zombie, no fuera fulanito disfrazado de zombie, ¿me explico? Entonces dije, no, pues que sea un zombie genérico, ¿no? Que sea un primo. Salió un chiste ahí, creo que fue así un decir, mira, un primo de Veracruz. Ah, pero es que alguien de ellos era de Veracruz. Entonces dijeron, no, pues es un primo de Veracruz. Y entonces ya, Veracruz se convirtió también en un rolling gag de decir que pues, el escorpión no sabía cómo eran las costumbres de Veracruz y que a lo mejor así eran los de Veracruz, porque el escorpión no estaba viendo un zombie, estaba viendo alguien foráneo, alguien que venía de otro estado, de otra ciudad. Pollo, porque es muy culto y le gusta justificar su troleo, dijo que tiene un rollo de tradiciones de Catemaco y de cosas como sobrenaturales, etcétera, etcétera, ahí en Veracruz. Digo, de por sí todo México es muy creyente de cosas que van más allá de nuestra comprensión. Veracruz se caracteriza también por tener esa cultura. Entonces ya se convirtió en el primo de Veracruz y ya, como en el fútbol, ya después yo en la práctica
Azteca, pues no la quería decir primo para que no fuera primo del Escorpión, sino como te dicen en el fútbol, ahí lo platicamos. Los que hayan jugado fútbol en algunos equipos saben que cuando viene alguien de fuera, no le dices por su nombre porque no te lo aprendes, le dices por su estado o por su ciudad. Oye, Mochis, échala. Oye, Tijuana, para acá. ¿Veracruz? ¿Qué pedo? ¡Veracruz, qué estás haciendo, cabrón! La grabación cada vez se fue alargando más y más y más. Se llevaba la caracterización en promedio una hora. Y todavía ya era como las 9 de la noche y todavía no me maquillaban a mí, que era el remate de todo el sketch, que yo me infectaba, que el Escorpión se infectaba. Entonces, pues, ese sí se la aventó en chinga, no sé. Se ve un chingón. O sea, no puedo decir que lo hizo a la aventó porque se ve bien chingón, pero lo hizo muy rápido comparado con todo lo demás. Aquí el concepto es que el Escorpión jamás considera a sus roomies como zombies, nada más los ve como raros, los ve como extraños, con costumbres distintas. Y lo entiendo por la gente de Veracruz, no hay pedo, pero ustedes dos, cabrón, que son de esta pinche ciudad, no mames, aprendan lo bueno, no lo malo. Que si te dice, aviéntate por un pinche segundo piso, ¿te vas a aventar? Y al final, el pues no se da cuenta pues, que también ya lo infectaron y se convirtió en un zombie. Sí, pues es que los cabrones no sabían que estaban enfrentándose contra un pinche dios, güey. ¿Cómo me van a poder hacer daño? ¡Jamás! No, si me la su pinche pel... ¿Qué? ¿Y eso? ¡Brazo! ¡Ah! Pues un pinche rozón nada más, güey, pero me la pelaron, cabrón, a huevo. Y después de todo esto, yo ya estaba planeado así, les dije, a ver, me van a caracterizar hasta el final, entonces el Escorpión zombie va a salir muy poquito. Creo que, yo me imagino que va a quedar bien chingón. Y pues le atiné, ¿no? Que se rifó este cabrón y lo hizo muy bien. Hay que aprovechar el maquillaje y grabar algo más. Pero pues nunca me imaginé que íbamos a terminar a las 10 de la noche, güey. Y entonces ya George dijo, ah, pues yo acabo de pasar por Reforma y están los alebrijes. Está algo de Día de Muertos y de alebrijes y demás. Y dije, ah, pues vamos, güey. Vamos a armar eso. Y entonces ya en la madrugada, las 10 de la noche. 11 de la noche yo creo que llegamos por allá, ¿no? Nos lanzamos el George, Alexis y Alex y yo. Y ya nos quedamos ahí a grabar. Hicimos Escorpión Suelto. Y la gente se sacaba de onda, ¿no? No sabían si era el verdadero. Sí, será de veras. Algunos decían, ¡ah, es el pirata! Pues es que traía todo destrozada la cara. Entonces nada, se escuchaban la voz y veían, pues obviamente veían la cámara y demás y dijeron, ¡ah, pues sí es Alex! Y ya tomaron la foto y cotorreamos muy cagados. Estuvo muy chido. ¿Tú tienes como estilo de rapero? ¿Sí eres rapero? No. ¿Eres freestyle? No, nada más eres... ratero de autopartes. La parte del Shusho, creo que también venía desvelado, por decirlo menos. Y eso le ayudó para la caracterización. Hay que decir que Shusho es un actor de método. Entonces se puso como 2 semanas borracho seguido para llegar con esa jeta y que fuera más creíble todavía su interpretación de zombie. Pinche Alex estaba cagado de risa todo el día. Nada más de verle la cara cómo estaba muriendo en vida, literalmente como zombie. Porque ahora miento en ti, hay más que ayer. Aprovechamos ahí para tener una premisa. Gracias, Manu, por darnos primer vistazo a tu nuevo sencillo. Se avienta ahí un musical muy bonito y que pues, la gente de Veracruz es muy exigente con sus gustos musicales y pues que se lo tragan al pinche man. Estuvo muy cagado también eso. Esos ojos son tan lindos. Les nota la pasión, la mirada que ellos cargan de verdad, que pueden enamorar. Déjame tomar tu mano, te lo pido, corazón. Pollo al final también hizo unas apariciones como el camarógrafo despistado, hizo su cameo a la Stephen King de zombie. ¡Ey! ¿Qué pedo con tus pinches tomas, cabrón? Acá está mi pinche jeta aquí, arréglale aquí, así. No mames, güey. Nada más llega uno de Veracruz y resulta que todo el mundo se pinche infecta de ébola o qué chingados. Aprende lo bueno, pinche camarógrafo de mierda. Se hace ahí como un desmadre bien chingón. Pues, fue. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo definir? Fue un placer hacer este video. Y muchas veces, o sea, yo siempre en las conferencias digo, cuando quieran hacer YouTube, ustedes mismos saben cuánto, mucho o poco, se complican la vida. Tienen que resolver con lo que tienen, tienen que ser muy prácticos, etcétera, etcétera. Yo en esta ocasión, sí, de plano, me quise complicar la vida porque es un tema que me gusta.
gusta mucho y porque estaba el talento suficiente para hacer cosas chingonas, tanto en la producción que se está haciendo cosas padres a nivel visual, como el talento que tiene Xuxo, el talento que tiene Manu, el talento que tiene Adrián, el caracterizador, el talento que tiene Pollo. Entonces dije, güey, me lo doy, no importa cuánto tengamos que esperar, lo hacemos. Llegaron Luca y Dan y aguantaban varas. Digo, Luca ya se la sabe, ya ha visto varias caracterizaciones y no le da miedo, pero Dan tiene 2 años, güey. Entonces yo tenía miedo que se impresionara y aguantó y no se friqueó tanto. Tomó unas fotos Luca también con los zombies muy cagados. Maquillaje es de payaso. Está más rudo para los... Sí. Mira, Luca. Ya lo dije. Es pintura. Todo es pintura, mira. No pasa nada. La guapo. Vamos a picarle. Habla como persona normal, mira. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, medio raro. ¿Cómo te llamas? Dan. Son amigos, ¿eh? Mira, todo es pintura, todo lo van pintando de rojo, así. Es como las películas. Mira, van a ver otro que están haciendo acá. Como cuando ves a una tía tuya. Voy. A ver, otro. Mira, están haciendo un ojo. Acércate, mano. Pues bueno, así es como se completó el video. Espero que el resultado haya sido de su agrado. Le echamos todas las ganas y el talento que tenemos para entretenerlos y para que saliera esto. Espero que les haya gustado. Díganme cuál fue su zombie favorito. ¿Cuál de todos estos zombies que caracterizaron? ¿Cuál fue su zombie favorito? Y compártelo y escríbelo acá abajo en la caja de comentarios. Yo soy Alex Montiel. Síganme en las redes sociales. Pásenla chido. Compartan este video. Y nos vemos en el cine. Bye, bye.